Yo, la verdad que yo todavía me acuerdo de eso, tengo la imagen muy marcada de los líderes del rescate, porque yo sabía que era casi imposible, ¿ya? Y me dicen de repente, ¿sabe? Ocurrió esto, sacamos la gente y lo único que nos queda, la única posibilidad, es hacer rescate a través de los sondajes. Entonces yo le expliqué todos los problemas que tiene la perforación. Me dijo, no hay otra alternativa. Así, a mí ahí es como, yo primera vez que tengo esa sensación de que el mundo está sobre tus hombros, o sea, no tienes la respuesta, no sabes qué hacer, porque tú conoces, yo siempre desde que egresé de la universidad hace tantos años, siempre he estado relacionado con la perforación y conozco los equipos, conozco lo que hacen, y sabía que era un reto mayor. Y yo estaba a cargo de todo el proceso de perforación, yo era la persona que planificaba y que ejecutaba los sondajes. Entonces ya no era solamente tratar de hacer un contacto, sino que habían 33 personas, eran vidas, que estaban dependiendo de nosotros si es que estaban vivos, porque hasta ese momento no sabíamos que estaban vivos. Claro.